Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex, aquí estoy jugando a Pokémon Escudo y en este episodio vamos a comenzar hablando con Peony y ya veremos cuáles son los planes. ¡Ah! ¡Aquí estás! Bienvenido a esta humilde guarida que he alquilado para nosotros. ¿La corona de Calyrex? No me digas que se la ha arrancado a la estatua. O sea, ¿cómo le haya arrancado la corona a la estatua de Calyrex? Es que... Mira... No sé... Es que no sé ni qué decir. ¿Cómo haya hecho eso? Vamos. Es que voy a morirme de la risa. Voy a morirme de la risa. Y es que lo creo totalmente capaz de haber hecho eso. Visto lo visto hasta el momento. Es que lo creo totalmente capaz de haber hecho eso. Lo creo totalmente capaz. Pero bueno, espero que no, porque es que, mira. Mejor no digo lo que hay para hacerle. Es que mejor no lo digo. Bueno, vamos a escuchar lo que nos tiene que decir aquí el gemelo de Rose. Desde este mismo momento, se convertirá en nuestra base de operaciones. Crear el ambiente adecuado tiene su importancia, ¿no crees? Bueno, al lío. Te voy a explicar el objetivo del flamante equipo de expedición de Peony. Por esta zona se cuentan varias leyendas más misteriosas que yo que sé. ¿Cómo cuáles, dirás? Pues agárrate bien. Por ejemplo, la de un Pokémon con un cabezón descomunal apodado el Rey de las Cosechas. Calyrex. Mira, es que... Me quedé flipando al ver ahí la corona. O sea, ya digo que es que como se le haya arrancado a la estatua... Vamos, es que yo creo que me voy... Es que me voy a asfixiar de la risa. Como haya sido así. Pero no acaba ahí la cosa. También hay un arbolazo rojo donde se reúnen Pokémon voladores legendarios. Ahí es nada. Los pájaros legendarios de Galar, como yo los llamo. A las formas de Galar de los pájaros legendarios. Y vuélvete a agarrar que vienen curvas. Existen gigantes con puntitos que duermen en unas ruinas raras. Los Regis. Y no sigo para no aburrirte. Pues esto no me estaba pareciendo aburrido. Ya ves por dónde van los tiros, ¿no? En este lugar hay leyendas jugositas a punta pala. Leyendas, nunca mejor dicho. Leyendas. Leyendas. Todos los Pokémon legendarios con los que nos vamos a encontrar aquí. Y nosotros vamos a averiguar si tienen o no algún fundamento. Ese es el gran objetivo. Ese es el gran objetivo y la razón de ser de este equipo único e inimitable. El equipo de expedición de Peony. Mira, esto de que estén enfocando la corona de la estatua de Calyrex. Vamos, es que prácticamente confirmo que se la ha arrancado a la estatua. Aunque, a decir verdad, habría preferido hacerlo junto a Ariette. Pero ella no está por la labor, por desgracia. O tal vez sí. Vaya a juntarse con nosotros más adelante. Bueno, como dice el refrán, al mal tiempo, buenas son tortas. O algo así. Al mal tiempo, buena cara. Venga, comandante Lex. La aventura está llamando a tu puerta. ¿Comandante? Pues claro, ¿te tengo que hacer un croquis? Piensa un poco. ¿Qué crees que ocurriría si saliésemos por ahí de expedición los dos? Pues que si Ariette viniera aquí para reunirse con nosotros, no vería ni un alma. Se encontraría sola y desamparada en esta desangelada habitación sin su querido papá. Es que mira. Es que... Por Dios, pero sí. Si está ahora mismo enganchada con lo de las aventuras de Dinamax. Vamos, lo más probable es que aquí sintiese una tranquilidad sin tener encima a su padre.
¡No! ¡Pobre princesita mía! ¡No puedo dejar que ocurra! Por eso yo me quedaré aquí montando guardia. Me nombro capitán de la base a partir de ahora. Sí, decidido. Sí, decidido. Jolín, es que no me sale. Sí, decidido. Galones de comandante de expedición solo para ti. Dicho lo cual, toma, esto es para ti. Nos va a dar... Sí. La ropa para ir por acá. Oye, pues... La verdad es que me parece chulo. Este uniforme. Te sienta estupendamente. Me había traído unos cuantos de repuesto para Riet por si las moscas. Así que ese te lo puedes quedar sin problema. Si necesitas cambiarte o tomarte un descansito, no te cortes y usa esta habitación de aquí. Y de pañuelos para cazadoras estoy también servido, ¿eh? Los tengo de todos los colores, así que si te apetece cambiar de look, sírvete tú mismo. Ah, toma esto también, antes de que se me olvide. Leyenda 1. Una nota escrita por Peony acerca de la leyenda del rey de las cosechas. Lleva adjunta una vieja fotografía. Y ahí sale con la corona. En Villahelada se cuenta la fábula del rey de las cosechas, un Pokémon legendario. Según la leyenda, este Pokémon portaba una enorme corona sobre la cabeza, pero la estatua de madera del centro del pueblo no parece tener ninguna. Sí. A saber si se la habrá quitado Peony, que es que ya digo yo... Que tiene toda la pinta. Leyenda 2. Una nota escrita por Peony acerca de la leyenda de los gigantes. Contiene unas ilustraciones muy particulares. Debe de ser acerca de los reyes esto. Y aquí dice lo de los gigantes. Los gigantes legendarios. Me ha hecho muchísima gracia ver ahora este dibujo. Sí que he metido esto aquí. Le da un toque hilarante. El gigante de roca descansa en unas ruinas situadas en lo más profundo del lecho del gigante. La puerta está cerrada cal y canto, pero en ella se puede medio leer el siguiente mensaje. A ver. Claramente dice al primer Pokémon... Que a partir de aquí me resulta un poco más confuso. Es que hay palabras que yo pienso que podrían ser, pero por cómo se ha puesto esto no creo. Así que ahora mismo no sé qué decir. El gigante de hielo descansa en unas ruinas situadas en el corazón del desfiladero nevado. La puerta está cerrada cal y canto, pero en ella se puede medio leer el siguiente mensaje. Supongo que al final pondrá a tu lado. Es que, tío, me matan estos dibujos. El gigante de acero... Me estoy acordando ahora de la película del gigante de hierro. A leer esto. El gigante de acero descansa en unas ruinas situadas donde se encuentran el blanco y el verde en el lecho del gigante. La puerta está cerrada cal y canto, pero en ella se puede medio leer lo siguiente. Supongo que pondrá el agujero. Primero, después de su letra. Es que no sé muy bien lo que puede poner. Los gigantes legendarios. El dúo de gigantes descansa en unas ruinas situadas en la remota e encrucijada Tres Vías. La puerta está cerrada a cal y canto, pero en ella se puede medio leer el siguiente mensaje. Cuando los tres gigantes... Y al final... Supongo que pondrá tu destino. Bueno, no... Sabría decir exactamente lo que pone, pero yo creo, bueno, estoy seguro al 100% de que se necesitan a los tres anteriores para poder desbloquear a estos.
Con eso supongo que bastará. Y leyenda 3. Una nota escrita por Peony acerca de la leyenda de las aves legendarias. Contiene una ilustración muy particular. He visto el árbol en los tráileres. Y es que la copa es enorme, pero en cambio esto... Esto, vamos, tiene una copa diminuta. Por Dios. Madre mía. En la tierra que vayan... En la tierra que bañan los rayos del sol en su cenit, se yergue un gran árbol en cuyas ramas del color del fuego se reúnen las aves legendarias. Son las notas sobre las leyendas que he tomado documentándome por la tele. ¿Qué te parece si empiezas por indagar sobre ese tal rey de las cosechas? Por lo visto, el rey ese y su corcel estaban muy unidos, ¿sabes? Eran inseparables y... ¡Eh, ya lo tengo! Se me acaba de ocurrir el nombre perfecto para esta expedición. La unión inquebrantable de un rey y su corcel. Me hace gracia ver los gestos de Peony mientras... Otra vez enfoca en la coronita esta de marras. En el centro del pueblo hay una estatua y todo. Pero no tiene un cabezón tan grande como había apuntado yo en mis notas. Entonces tal vez... No la haya arrancado él, pero... Si no ha sido así, ¿cómo ha ido a parar a esta casa? No, quiero conservar ahora mismo... este uniforme. Ah, por cierto, ¿qué te parece si te llevas esta maravilla? ¡Una Master Ball! O sea... ¡Nos acaba de dar otra Master Ball! Mira, solamente por esto ya... El DLC es worth it. Al menos a mi criterio es worth it solamente por esto, una segunda Master Ball. Tú verás con quién la usas, pero hasta donde yo sé, esta Pokéball es ultra mega potente. Me la dio un conocido hace la tira de tiempo, pero nunca me ha dado por utilizarla. Si te ves más perdido que Lionel en un laberinto, pásate por la base cuando quieras. Localizarla te será pan comido. Le he plantado delante una bandera como distintivo de nuestro equipo, y la he hecho yo. Un aventurero tiene que ser apañado. ¡Hala! Ya estás tardando en explorar. ¡Que empiece la hipermega diversión! Bueno. Pues... A ver, ¿se puede...? Sí, se puede interactuar con esto. Pero es que se me hace raro que Peony no... No se haya comentado nada al respecto. Hasta el momento de la corona impuesta. ¡Eh, comandante! ¿Qué? ¿Algo que decir de mi almohada? ¡No me lo puedo creer! Ha utilizado la corona de la estatua como almohada. ¿Almohada? Lo que hay que oír. Permíteme que te ilustre, querido comandante. Si puedes apoyar la cocorota encima, cualquier cosa puede hacer de almohada. Este tío está como una regadera. En realidad me dejé en casa mi favorita. Estuve buscando por el pueblo algún sustituto y encontré eso detrás de la posada. ¡No me lo puedo creer! Se ha llevado la corona de Calyrex y la ha utilizado como almohada. ¿Puedo quedármela? Ya me suponía yo. ¿Cómo? ¿Quieres que te dé así por la cara mi almohada? ¿Cómo? ¿Quieres que te dé así por la cara mi almohada hipermega chula? Por muy comandante que seas, me costaría horrores separarme de ella. Anda. No me había fijado en la heterocromía de Peony. ¿Qué? ¡Ah, no! Claro que no me había fijado, solamente fue que esta vez me fijé mal y parece que uno de sus ojos era azul. Pero no, son los dos verdes. ¿Sospechas que guarda algún tipo de relación con un Pokémon legendario? ¿Pero qué me cuentas? ¡Si la he encontrado por ahí tirada! En fin, tú mandas. No me queda otra que acatar las órdenes. Toda tuya, no te cortes.
Pero más te vale dar con la leyenda esa. Corona tallada. Un misterioso objeto hecho de madera. Las marcas que presenta parecen indicar que no está completo. Como si formase parte de algo. Bueno, aunque sea de madera y no de piedra. Jolines. Vaya cosa más incómoda para utilizar como almohada, ¿no? Buah, tío, me encantan estos paisajes. Los frutos de ese árbol tienen buena pinta. Siempre estoy pensando en comer estas tumbas. Son donde podremos encontrar a los reyes. Ay, aquí está la estatua. Pero no sé. ¿No conoce el aspecto de Calyrex Peony? Porque él conoce la estatua. O sea, él vio la estatua, pero parece que no conoce el aspecto de Calyrex y por eso... Por eso no se le ocurrió, seguramente. Pero igualmente es que... ¿Utilizar eso como almohada? Es que no me lo puedo creer. Es la estatua de un Pokémon. Parece como si le faltase algo. La corona tallada podría encajar. ¿Quieres probar a colocarla en la estatua? Sí. Tal vez no he debido de hacer esto sin guardar antes. Vale, se ha encajado. La corona tallada encaja perfectamente en la estatua del Pokémon. Ay, madre. ¡Ay, madre! ¡Ahí está Calyrex! No, que no tengamos que combatir contra él ahora. Parece que quiere que lo sigas. Pues yo con mucho gusto voy a hacer eso. Vale, todo eso está... Vale, todo se está grabando bien, perfecto. Si no llega a estar bien configurado el dispositivo de entrada... Espera un momento. Estas huellas que había por aquí por el campo bajo cero... Una raíz de energía. ¿O no era en el campo bajo cero donde estaban? Nah, para mí que no estaban por aquí. Entonces es que tengo memoria de mosquito... En fin, vamos a interactuar con el Calyrex, a ver qué quiere. El misterioso Pokémon parece querer medirse contra ti. ¿Quieres sacar una Pokéball y combatir? Sí. ¿Tenemos que atraparlo ahora? No lo creo. No lo creo porque no reconoce. No se reconoce ni su nombre. Vale, ahora lo está diciendo, a lo mejor. No, no está. O sea, no se muestra. Nah, no creo que lo podamos atrapar. Pero voy a hacer una comprobación. A ver, ¿dónde tengo la Veloz Ball? Ante este rival no sirve... Vale, ya me lo suponía yo. Era por comprobar. Bueno, por lo que tengo entendido, es planta psíquico, así que voy a meterle ida y vuelta. Aguantado. Es Bulky. Bueno, pues vamos a terminar esto rápidamente con Cinderace. Gigadrenado. No tiene una mala pegada. Bueno, pero también está el campo de hierba y eso
refuerza los ataques de tipo planta. Venga. Ahora, por favor, que utilice algo ofensivo. Bien, 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 bien. Perfecto. Y al ver que se activa el Libero, está claro que ha funcionado el golpe bajo. Bueno, que va a funcionar, mejor dicho. Coño, un buen chute de experiencia aquí. ¿Y ahora qué? ¿Quién eres? ¿En serio estamos hablando con un Pokémon? ¿En lenguaje humano? ¿Cuando hay muy pocos que lo puedan entender? Que bueno, este es tipo psíquico. Igual es capaz de comunicarse con los humanos. Pero por el momento no lo parece. O tal vez sí. Tal vez el protagonista esté entendiendo algo que yo no pueda entender. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Vaya jaleo que hay por aquí! ¿Acaso estabas librando un combate Pokémon, comandante? ¡Ah! ¡Vaya cabezón! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Lo ha suspendido con sus poderes psíquicos en el aire. No andaba errado en mis... No andaba errado en mi asunción. Este robusto cuerpo se adapta a mis fines. ¡Ah! ¡Claro! Debí de haberlo supuesto cuando dijo lo del cuerpo. Está utilizándolo para hablar con nosotros en lenguaje humano. Sí. Cosas similares han pasado en el anime, como por ejemplo los Vigigem utilizando a Meowth para hablar con Ash y el Team Rocket. Lo lamento profundamente, pero me temo que debo... Lo lamento profundamente, pero me temo que debo tomar posesión de él por unos instantes. ¿Capitán Peony? Tu reacción me parece del todo comprensible, pero la respuesta es no. Mi nombre es Calyrex, aunque los humanos me conocen como el rey de las cosechas. Permíteme expresarte mi más sincero y profundo agradecimiento. Estoy en deuda contigo por haber devuelto a mi estatua su aspecto original. Tiempo ha, floreció mi reinado en esas tierras. Los humanos me rendían pleitesía, ya que hacía verdecer sus campos y propiciaba abundantes cosechas. Sin embargo, al parecer, el paso inexorable del tiempo fue haciendo que mi existencia cayese lentamente en el olvido. La ofrenda anual con la que me agasajaban es ahora solo una tradición perdida. La fe que habían depositado en mí era precisamente la fuente de mis poderes. Sin ella, perdí mi vigor de antaño, e incluso mi fiel corcel decidió abandonarme. Pero tú, con tu noble gesto, has logrado restituir a mi estatua su esplendor pasado. Eso me ha conferido al menos la fuerza necesaria para expresarme a través de un cuerpo humano. Quisiera pedirte un favor a ti que has mostrado poseer un alma pura y bondadosa. Me gustaría averiguar si los humanos se han olvidado realmente de mí. Pregunta a los habitantes de la villa si todavía recuerdan al rey de las cosechas. Yo mismo lo he intentado, pero tan solo he conseguido armar revuelo o ser tratado como el personaje de una fábula. Pongo mi confianza en ti. Has actualizado la leyenda 1 con tu progreso actual. Al devolverle la corona a la estatua, apareció Calyrex y poseyó el cuerpo del Capitán Peony, lo que le permitió hablar la lengua humana. Ahora toca investigar en el pueblo en busca de más información acerca del rey de las cosechas. Y Peony... Claro, sigue poseído. Pero, si ahora mismo Calyrex no lo necesita para hablar con nosotros, ¿por qué aún lo mantiene suspendido en el aire? Es que no lo entiendo. ¿Qué necesidad hay de eso? Ah, es verdad, esta es la casa del Veldum, donde no hay un alma humana. Porque Veldum tiene alma. Pero no es una persona. ¡Uy, perdona!
Ahora mismo estoy algo ocupada pensando en las mufarañas. A ver si alguien de aquí me puede decir algo. Como es, como ni siquiera sé a qué especie pertenece, me preocupa no estar cuidando bien de él. Ojalá conociera a algún entrenador con la experiencia necesaria para criarlo como merece. Bueno. Pues puede ser que no haya que hablar con la gente que está dentro de las casas, sino con los que están por las cosechas estas. Ah, este es el de los Maxinium. A ver esas ancianas. ¿El rey de las cosechas? Pues sí, yo creía en él cuando era una chiquilla. Decían que si hacías travesuras en los huertos, se adueñaba de tu cuerpo. ¿El Pokémon rey? Sí, era el personaje de una vieja fábula que mi abuela me contaba de pequeña. ¿De un personaje de fábula? ¿Y el alcalde? Que si recuerdo al rey de las cosechas, vaya que sí. Es la mayor atracción turística de Villa Helada. Si encima fuese real, acudirían más visitantes. Pues claramente la gente se acuerda de él. Si es que ya me lo comentaron al principio, pero le recuerdan como si no fuese, o sea, como si fuera, tal y como él lo dice, como un personaje de fábula. Como si no fuera real. Parece que tengo que preguntar a más gente. ¿Debo de hablar a lo mejor con otros personajes? Vale. Pues a ver. Ay. A lo mejor tengo que hablar también con el resto de los de las casas. Esta era la del Veldum. Tengo memoria de mosquito lobotomizado. Esta era la del Veldum. Perdón. Aquí es donde estaba la que tenía el Cosmo. Claro, debo tener que hablar también con este anciano. ¿El rey de las cosechas? Si existiese alguien así, le pediría que devolviese a estas tierras y herma su fertilidad. Vale, hay que hablar con todos los que están afuera. ¿Has preguntado a los habitantes de Villa Helada sobre el rey de las cosechas? Ve a informar a Calyrex. Allá vamos. ¡Wow! ¡Me he pasado! Niño humano, deduzco que has conversado ya con los habitantes de la villa. Ilústrame pues, ¿qué han observado sobre mí? Pues, tal y como suponía, ni siquiera creen ya en la existencia de mi ser. El vínculo que me unía con los humanos se perdió tiempo a... No, no creas que esbozo un lamento. Soy el rey de las cosechas. Sería una necedad por mi parte confiar en que los seres humanos atesorarían mi recuerdo. Encomendarme a su fe para recobrar mi antigua fuerza es un lujo que ya no puedo permitirme. Si mi fiel corcel regresase a mi lado, las aguas volverían a encauzarse. ¿Tu corcel? Sí. Ah, sí, sí. Estoy a preguntar si se consideraba un Pokémon aparte. Y eso parece... Sí, un Pokémon cuadrúpedo con el que cabalgaba antaño. La propia estatua de la villa me retrata a sus lomos. Debí esperar que fuese un Pokémon aparte. Lejos quedan aquellos tiempos donde juntos galopábamos por campos y montañas. Desde que mis poderes se vieron mermados, emprendimos caminos diferentes y a día de hoy desconozco incluso su paradero. Pero me temo que, aunque lo hallara, no me reconocería como su jinete. Tamaña es la fuerza que he perdido. Tal vez circule alguna leyenda en la villa sobre mi armado corcel. Te estaría muy agradecido si le preguntases al alcalde al respecto. Si lograras recabar información, te rogaría que la compartieses conmigo. Y ya suelta Peony. ¡Oh! ¿Eh? ¡Comandante! Vaya cabe... Zada, me he pegado. ¿Me he quedado completamente sopa de pie? Ver para creer, perdona, ¿eh? No sé, tengo como una sensación extraña en el cuerpo.
Casi que me voy a ir a la base a reposar un poquitín. ¡Uf! Si además hace un frío que pela. Vamos ahora a hablar con el alcalde. Está ahí arriba, jolines. Le di al botón B antes de lo que debí. Soy demasiado impulsivo. El señor alcalde no está ahora mismo. Ha ido a echar un vistazo al huerto del lecho del gigante. Si es algo urgente, ¿por qué no te pasas por allí? El huerto del lecho del gigante queda al sureste del pueblo. Solo tienes que atravesar el campo bajo cero y luego tirar todo recto hacia la izquierda. Vale. Pues vamos al campo bajo cero. Y lo vamos a explorar un poquito. Tal vez debería de poner al principio Cinder Ace. Venga. Raíz energía. ¿Y esto? Una banda focus. Interesante. Muy interesante. A ver. Caramelo experiencia ese. Bien, vamos a pegar las sacudidas a este árbol. Yapati y Lichi. Pues por ahora no cae ninguna de esas vallas tan extremadamente raras. Como el alagro. Que he conseguido alguna más fuera de cámara. Raíz energía. Bueno. Joder, macho. Qué impulsivo soy. Bien, ya estamos en el lecho del gigante. Un segundo. Voy a... Es que quiero comentar una cosa. Vale, campo deslizante es como se llama la primera zona. Bueno, pues ahí quisiera comentaros también que fuera de cámara, en uno de los objetos de destello que había, me encontré un antiderretir. Bueno, voy a quitarle de nuevo a todos estos objetos. También los objetos clave. Voy a quitarle de nuevo a estas leyendas. Bueno, también se puede visualizar aquí. Se puede visualizar ahí los dibujos y todo eso. Bueno, también se lo he quitado a lo de la galleta lava. Y ahora me está entrando hambre. Se me apetecen unas galletas tras haber leído esto. Bueno, pues toca buscar por aquí al alcalde. También voy a ir cogiendo las cosas que hay por acá. Que me da a mí que esto va a ser un buen sitio para farmear. Yapati y Chilan. Bueno. Pues por si acaso acabo perdiendo todo. Decidí parar ahí. Decidí parar ahí porque es que si cae un Pokémon, seguro que perdía todas las Yapati. Ah, Nidorina. Y Nidoking. Ya digo que estos Pokémon quiero conseguirlos con habilidad oculta, por lo que prefiero esperar a encontrármelos en una incursión Dynamax o algo. Donde puedan tener su habilidad oculta. Ah, vale, vale. Iba justo a comentar que me parecía que había comentado que había que ir aquí y en efecto. Es aquí donde había que ir. ¡Eh, comandante! Soy yo, Peony. ¿Qué tal todo? ¿Algún hallazgo interesante que compartir? ¿Dices que has encontrado unas ruinas? ¿En serio? ¡Toma ya! Seguro que se trata de uno de los lugares de los que hablan los rumores, el hogar de los gigantes legendarios. ¿Cómo? ¿Que la puerta está sellada? ¿Y encima tiene acertijos grabados? Pues se me acaba de ocurrir el nombre perfecto para esta expedición. Los gigantes legendarios tras las puertas selladas. Mierda, me he metido en otra expedición, me temo. No me negarás que tiene gancho. Cuento contigo para resolver este misterio, comandante. Hasta luego.
Pues no, no era aquí a donde había que ir. Preferiría haberlo evitado. He debido de malinterpretar algo que me dijeron. Pero bueno, mostraron ahí cómo había que ir camino hacia el árbol ese. Donde van a estar los pájaros legendarios de Galar. Pues bueno. No puedo bajar por aquí con la bici. Vale, me estoy desviando. ¡Jolines! Pues yo creo que había espacio para pasar, ¿eh? Pero... según el juego, no. Una menta afable. Eso está muy bien. Que haya por aquí mentas en el suelo... está genial porque son objetos jodidos de farmear. Ya me estoy perdiendo. A ver... momento. Es que no muestran un punto más exacto donde esté el alcalde, así que tendré que seguir explorando el lecho del gigante. Bueno, lo tiraré rumbo a este árbol, a ver si está por aquí. Me he metido al viejo cementerio. Pues no sé. Es que no sé a dónde pueda haber que ir. Porque es que por aquí no veo otro camino. Bueno, he revisado lo que me dijeron las ancianas. Y dijeron que estaba en el huerto del lecho del gigante. Así que tengo que buscar un huerto por aquí. A ver... casi me como al Nidoran macho. Este vuelve a ser el campo bajo cero. Espera. Sí, esto es lecho del gigante. A lo mejor es por ahí. Sí, por aquí nos metimos en el episodio... nos metimos en el episodio anterior en busca de una incursión Dynamax de rayo morado que vi, que resultó ser la de un Grident. Y bueno, menuda decepción. Pues... supongo que estará por acá. Ahí está, ahí está. Justo ahí lo tenemos. Momento que antes... a ver... vale, no, no hay ningún destello aquí. Voy a coger algunas cosillas, incluyendo... bueno, además de... sacudir ese árbol. Y bueno, Aerodáctil... prefiero sacarlo con la habilidad oculta nerviosismo. Es que igual no me viene... o sea, igual... me viene mejor esquivar... a ese que anda revoloteando por ahí. Ya me encontraré alguno en una incursión. Aunque bueno, presión tampoco es mala habilidad porque, por ejemplo, te sirve para chequear si algunos Pokémon con intimidación tienen pañuelo elegido o no. Así que igual... no es tan mala idea pillarlo si tiene presión. Cabeza Roca, en cambio, pues vale muy poca la pena porque Aerodáctil... o sea, no suele tirar muy bien con movimientos de recoil. Tiene opciones mejores. A ver, vi por aquí un destello en un punto. Aquí está. Es que no lo había visto exactamente. Bueno, pues ahora interactuamos con el alcalde. Me da a mí que este huerto lo único que puede criar son malvas. La tierra está que da pena verla. Así no habrá manera de cultivar verduras. No sé yo si esto será un adiós muy buenas para los terrenos de las nieves de la corona.
¡Ah, dichosos los ojos! ¿Qué te trae por aquí? ¿Cómo? ¿Que quieres informarte sobre el corcel del rey de las cosechas? Es una historia demasiado larga como para contártela aquí. ¿Qué tal si lo hablamos con calma en Villa Helada? Puedes pasarte por mi casa. Allí te espero. Perdón. Bueno, pues mira. Voy a lidiar con este aerodáctil. A ver. El combate... Voy a abrirlo con Rillaboom. Oh, no. No, no creo que vaya a ser... Mejor abro con Slowbro, que yo creo que se basta. Si quiere hacer algo de chip damage con... Y te doy vuelta, pero no. Mejor... Dejo que se encargue Slowbro. Venga, Aerodáctil. Bien, bien, bien. Buen chico. Vamos a ver si tiene presión. No, no tiene presión. Bueno, pues en ese caso me lo voy a cargar. Me encanta mano rápida por esto. Adiós, Aerodáctil. Bueno, no sé yo por qué he dicho esto cuando era obvio que no me lo iba a poder cargar de un solo golpe. Que Aerodáctil tampoco es tan frágil como para caer de un solo golpe de psíquico. Y ahora se activa garra rápida. Venga, Molus Cañón. Y uno que muerde el polvo. Venga. Pues bueno, voy a darme una vuelta más por aquí. Y luego ya me volveré... Ya me volveré a Villa Helada. No sé, pero estos paisajes ya no me gustan. O sea, los paisajes helados me gustan mucho, pero... En cambio, ver estos campos... Donde nieva constantemente, pero... No hay nada cubierto por la nieve. El cielo tan oscuro. Es que me parece triste, tío. Me parece triste. Estos paisajes ya no me gustan. No me gustan estos tanto, la verdad. A ver. Aquí tenemos un electrizador. Excelente. Con esto podemos evolucionar a Electabuzz en Electivire. Estaría bien que con la actualización hubiesen mejorado el Cramobot para que también se pudiesen fabricar electrizadores con esa máquina. Ahora que Electabuzz ha vuelto a la expansión. Estaría bien que hubiesen hecho eso. Pero no sé si lo hayan hecho con la actualización, la verdad. Bueno, pues ya llegamos hasta este punto y... No sé, estos paisajes ya no me gustan tanto, la verdad. Estos ya no me gustan tanto. Es que son como tristes. En cambio, la zona esa donde está el árbol... No sé, me parece más agradable. Y aquí ya vuelvo a ver un paisaje nevado, desfiladero nevado, que me parece más agradable. Es que esto no sé, un bosque con cielo oscuro y nieve y todo esto es que no sé, me trae recuerdos tristes por alguna razón. Jolines, vaya saltos pega ese Magikarp. Ni el de Pokémon Snap. A ver. Aquí tenemos un disco técnico de estos. Y es otra vez. Un movimiento con el que se puede liar mucho. Venga. ¡Jaboca! Otra valla Jaboca. Vamos a parar. Las Jaboca también son vallas muy raras. Bueno, vamos a ir a Villa Helada. Que es que, tío, no me agrada nada este paisaje. Bien, podemos volar a Villa Helada perfectamente. Y nos quedamos delante de la casa de Peori.
Vamos a hablar con él. Comandante, ¿cómo van esas expediciones? Pues ahora... Sin querer he activado otra. Por irme hacia las ruinas, en fin. Voy a hablar del rey de las cosechas. Veo que no traes información nueva. ¿Me traes más información de alguna de las leyendas? Pues no, no tengo... ¡Ah, claro! Jolines, ahora mismo he recordado una cosa que no había pasado. El alcalde todavía no me ha dicho nada. Tenía que visitarle. La cabeza del rey de las cosechas se ha vuelto enorme. ¿Y dices que ese sería en realidad su aspecto original? Ciertamente estaba representado de esa guisa en el jersey que lleva su motivo. Pero tú hablas como si lo hubieses visto en persona. Pensar que la estatua llevaba rota desde que yo era un chavalín. Jolines, pues... Sí que debió de haber pasado... Sí que debió de haber pasado... tiempo desde que la corona iba por ahí. Bueno, al menos no arrancó Peony. Como ya estaba pensando al principio, sino que la cogió de por ahí, pero igualmente... Utilizar eso como almohada, váyatela. Oh, sí. Quería saber más acerca del corcel del rey de las cosechas, ¿no? ¿Y por qué te interesa a ti ese tema? Que me has pensado, lo entiendo. En fin, si tanta curiosidad tienes, sígueme. Hace mucho tiempo leí en un libro que el corcel del rey sentía gran predilección por una hortaliza que podía hallarse en las nieves de la corona. ¿Pero cuál era exactamente? Uf, no estoy yo para acordarme, con lo desmemoriado que me he vuelto últimamente. Si quieres profundizar en el tema, mejor consulta tú mismo los libros de la estantería. Un carvink. Ahora que ha dicho esto de... Es que a ver, por cómo me lo describió Peony de que... La corona se la encontró por ahí... Bueno, yo ya suponía que estaría por el suelo, pero no me quedó 100% claro... Si era eso, o si realmente le había llegado a arrancar de la estatua, porque eso sería un poco exagerado, aunque yo lo creía capaz, como ya venía diciendo desde el principio. Pero ahora que dice que la estatua lleva rota desde que era un chavalín, el hombre este, pues está claro que no la llegó a arrancar, simplemente la encontró por ahí. Es que con lo anterior no me quedó del todo claro, pero ahora ya, bueno, veo que por lo menos no la arrancaba. Pero ya digo yo que es que utilizar eso como almohada... Bueno. Sin comentarios. Venga, vamos a leer. La estantería está repleta de libros relacionados con las nieves de la corona. ¿Qué libro quieres leer? El rey de las cosechas. Un Pokémon con el don de hacer prosperar cualquier cosecha en este páramo helado. Aquel que torna llanuras en campos de flores con un simple gesto de la mano diestra. Aquel que madura cualquier fruto u hortaliza con un simple gesto de la mano siniestra. A lomos de su corcel cabalga, engalanado con una gran corona de un verde centelleante. Y deja tras de sí un rastro de diminutos brotes donde los cascos de su montura tocan el suelo. Su poder lo convierte en un monarca digno de estas tierras, y como tal, le rendimos pleitesía. El corcel del rey. Un Pokémon que hace las veces de leal montura y eterno compañero de fatigas de su majestad. Tamaño es el poder que blanden unidos que podrían crear un bosque de la noche al alba. En el pasado, asaltaba a placer las cosechas de la región y llegó a causar verdaderos estragos, por lo que las gentes lo tildaron de calamidad. El rey terció en el conflicto y doblegó al corcel para calmar el instinto salvaje que lo dominaba. Hay quienes afirman que su pelaje es tan oscuro como un fantasma en plena noche. Otros, tan claro como un manto de hielo recién formado. Será de tipo hielo fantasma el Pokémon este. Lamentablemente, resulta imposible discernir la verdad de las habladurías. La Friendas Unión. El accesorio que permite al rey canalizar sus poderes para instruir y templar a su corcel. Estas riendas no son sino una ofrenda del pueblo para agradecer la abundancia que nos brinda. Simbolizan la unión entre el rey y su montura, así como el vínculo que le une la raza humana. Es imperativo que le hagamos entrega de unas nuevas riendas al inicio de cada año venidero. Hay que trenzarlas con esmero combinando un pétalo fulgor con un mechón de la crin de su corcel. Esta tradición deberá pasar de padres a hijos y por nuestro bien no caer jamás en el olvido. Hortalizas autóctonas. Las zanahorias cultivadas en las nieves de la corona poseen una particularidad única. Si las semillas germinan bajo un manto de nieve, crecen zanahorias níveas. Si lo hacen junto a un lugar de descanso eterno, lo que se obtiene son zanahorias oscuras.
Es por todo sabido que el corcel del rey adora estas deliciosas raíces. Mas existen discrepancias entre los distintos relatos que giran en torno a él. Unos afirman que el corcel en cuestión es de tipo hielo y adora comer la primera variedad. Otros, en cambio, describen a un corcel de tipo fantasma que siente predilección por la segunda. Entonces, puede que sean formas alternas. Y no un solo... Y no una sola especie... Bueno, a lo mejor es una especie de Pokémon con... O sea, yo intuyo que es una especie de Pokémon con dos formas alternas. O a lo mejor... cambia de tipo. A lo mejor es un Pokémon con dos formas que puede cambiar entre ellas. Una de ese tipo hielo y otra de tipo fantasma. Es lo que estoy intuyendo. A raíz de lo que estoy leyendo. La danza rival de Villa Helada. Como imaginaréis, no es fácil vivir en esa tierra gélida donde la temperatura parece descender sin piedad año tras año. El calor del hogar imita a no querer pisar la calle en todo el día, pero ejercitar el cuerpo de vez en cuando resulta primordial para la salud. Y aquí es donde entra en juego la famosa danza... Y aquí es donde entra en juego la famosa danza nival de Villa Helada, ideal para entrar en calor. Yo entendí rival. No voy a cantar. Lo siento, pero no. Sí, nival, es que yo leí rival. Madre mía. Incentivación del turismo. Nuevo souvenir para promocionar el pueblo. Nuevo souvenir para promocionar el pueblo. Oficina de Turismo de Villa Helada. Ya es oficial, el nuevo producto promocional será un jersey del rey de las cosechas. En cuanto al diseño, nos hemos decantado por reutilizar una de las imágenes de la leyenda, lo cual nos permitirá ahorrar tiempo y dinero. Esperamos que os guste. Muchas gracias por enviarnos vuestras sugerencias. Vale. Pues hemos terminado. En los libros de la estantería encontrarás información sobre el... En los libros de la estantería encontrarás información sobre el amado corcel del rey. Vale, este hombre ya no nos va a decir nada más, por lo visto. Ahora supongo que nos toca volver a interactuar con Calyrex. ¿A quién habrá poseído ahora? Bueno, por ahora a nadie. Pero lo tendrá que volver a hacer. Para poderse comunicar con nosotros. Y me hago una sospecha de a quién va a poder traerse. O sea, me estoy haciendo ya una idea. ¡Wow! Me pasé. ¿Eh? ¡Ah! ¡Hola, comandante! Ya decía yo que alguien me estaba llamando. ¿Eras tú? Oh, no, le ha llamado Calyrex para volver a poseerlo. ¿Eh? ¡Oh! Niño humano, ¿has logrado averiguar sobre... Niño humano... ¿Has logrado averiguar algo sobre mi leal corcel? Sí. ¿Dices que has descubierto algo por lo que mi corcel sentía ¿Dices que has descubierto algo por lo que mi corcel sentía profunda devoción? Nuestras vivencias se remontan a tiempos tan lejanos que no logro recordar qué podría ser. Aunque quizá podríamos captar su atención si se... Aunque quizá podríamos captar su atención si se hallara en nuestras manos. Dime, ¿de qué se trata en concreto? ¿Habrá que irle mencionando todo esto uno por uno o qué? Las riendas, a ver... Así que las riendas unión... Ciertamente poseerlas facilitaría sobremanera el hacerme digno de su confianza, pero los humanos han cesado de ofrendármelas, por lo que se me antoja imposible obtenerlas. Preferiría otra clase de información a poder ser. Intuyo que serán las zanahorias. Que no sé, quisiera leerlo todo. ¿La danza animal? Es que yo creo que van a ser las zanahorias. ¿La danza animal de Villa Helada? Recuerdo haber visto en el pasado un extraño baile interpretado por los lugareños. Pero dudo mucho que incluso un Grident osara acercarse si ofreciésemos tamaño espectáculo. Preferiría otra clase de información a poder ser. Mira, voy a decir las zanahorias porque es que lo pongan como en la última opción me da... Que van a ser al final el jersey. ¡Ah, zanahorias! Ahora que lo pienso, ante la mera visión de cierta hortaliza se lanzaba con tal ímpetu que debía hacer acopio de todas mis fuerzas para refrenarlo. Pues tendría que haberle dicho antes lo del jersey.
Es que no sé, me parecía raro, pero... Ya decía yo que es que las zanahorias eran lo que más parecía poder ser, pero... Es que ver en el último lugar lo del jersey llamó mi atención. Pues debí de haberlo leído. En fin, ya haré esto en Pokémon Espada. Cuando me ponga a cubrir el DLC ahí. En efecto, bien podría tratarse de zanahorias. Una vez más demuestras tu valía, niño humano. De tener en nuestro poder alguna zanahoria, podríamos usarla como cebo para atraer a mi fiel corcel desde donde quiera que se encuentre. Me pregunto si los habitantes de la villa aún las cultivarán. Una semilla bastaría. Yo podría hacerla germinar. Has actualizado la leyenda 1 con tu progreso actual. Pues me da a mí que quien va a saber de esto va a ser este hombre. ¿Zanahorias, dices? ¿Para qué las necesitas? No creo que encuentres ninguna en esta época. Si te interesan, lo que sí tengo son semillas. ¿Me cambias ocho fragmentos de Maximium por mis semillas de zanahoria? Voy a hacerlo, a ver. Gracias. Voy a enterrarlos por todo mi huerto. Mis cultivos serán colosales gracias a ti. Aquí tienes las semillas. Aquí tienes las semillas, tal y como habíamos acordado. Creo que he metido la pata. O tal vez no. Eso sí, no las siembres en los huertos del pueblo, que a los dueños no les hará ninguna gracia. Pues igual esto es lo que necesita Calyrex. A ver... Dime, niño humano, ¿has logrado hallar alguna zanahoria? ¡No puedo creerlo! ¿Me dices que esa bolsa que portas contiene semillas de zanahoria? Los humanos sois una genuina caja de sorpresas. Me impresiona ver de lo que sois capaces. Por desgracia, la tierra de la villa es demasiado estéril. De nada serviría sembrarlas aquí. Yo puedo usar mis poderes para estimular su crecimiento, pero antes es preciso hallar suelo fértil y cultivable. ¿En qué rincón de mi nevado reino podrían prosperar nuevos cultivos? ¿Tal vez aquellos que estaban por el lecho del gigante? Me viene a la cabeza un huerto cubierto por un grueso manto de nieve cristalina. Y otro huerto junto al lugar donde descansan quienes ya no están entre nosotros. Si estaba cerca del cementerio... Si siembras las semillas en uno de ellos, podré hacer que crezcan al instante con la ayuda de mis poderes. Elige el que más te plazca y siembra sin demora las semillas de zanahoria. Y Peonilla vuelve. ¿Ah? No puede ser, he vuelto a quedarme frito en plena calle. Normal que me caiga por las esquinas del sueño si últimamente no paro quieto. Procura descansar de vez en cuando para que no te pase igual que a mí, comandante. Bueno, ya cuando el anciano... Hombre, vamos a poder ver la ubicación exacta, eso está muy bien. Ya cuando el anciano empezaba a comentarme eso de las zanahorias, ya intuía que nos podría dar unas especiales. Aún así, al ver que nos costaba Maximium me mosqueó un poco, pero bueno. Se ve que eran las necesarias. Después de conseguir las semillas de zanahoria y contárselo a Calyrex, me habló de dos huertos aptos para su cultivo, uno nevado y otro junto a unas tumbas. Solo falta escoger uno de los dos y sembrarlas. ¿Habrá alguna diferencia? ¡Abuelita, abuelita! ¡Cántame la canción del corcel del rey! ¡Vale, mi sol! Blanca Gélido. Fantasma Oscuro. A ver si comes tú también tantas verduritas como el Pokémon de la canción. Así es que las abuelas... Sí. Uno está en el desfiladero nevado. Y otro está en el... Viejo... ¡Ah! Pues no, no eran esos que se indicaban en el lecho del gigante, no. Uno de los lugares no lo conocía, era en el desfiladero nevado y el otro es en el viejo cementerio, que está cerquita del lecho del gigante, pero...
No sé exactamente, pero está muy cerquita. Bueno, pues esto se ha alargado mucho. Así que lo iremos dejando por aquí. Pero ya en el siguiente episodio... ¡Ah! Espera un momento. Las huellas estas, sí. Era aquí donde estaban. Es que no me he acordado del punto exacto. Era aquí. Supongo que era distinto, pero bueno. Es aquí donde están las huellas. Al acercarse llega Sonia. ¡Ajá! ¡Ahí está! No hay duda. Mi hipótesis ha dado en el clavo. ¿Lex? ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? Estoy de expedición. ¿Qué? ¿Con este frío? No hay quien te entienda. He venido para investigar a ciertos Pokémon que habitan en este lugar. Verás, algunos Pokémon prefieren entornos en los que no hay humanos. Esta zona es ideal para esa clase de Pokémon. Según mi hipótesis... Hay tres Pokémon legendarios escondidos por aquí. Venga, examina esas huellas para que pueda demostrarte mi teoría. Vale. Yo pensaba... No sé si lo comenté, pero pensé en un momento que podían ser de Calyrex, pero no. Son de algún pájaro legendario. Has encontrado el 2% de las pistas acerca del Pokémon Tezona Cero. Si estoy en lo cierto, en las nieves de la corona habitan el Pokémon Tezona Cero, el Pokémon Gruta y el Pokémon Prado. Hay pistas como esas repartidas por la zona. Si consiguiese encontrar todas las pistas, podría usar mi buscador de Pokémon para localizar el hábitat de cada Pokémon legendario. Pero con este frío yo no puedo trabajar. Lex, tú te vas a quedar por esta zona un rato, ¿no? Si encontrases alguna pista relacionada con los Pokémon que busco, ¿te importaría traérmela? Te lo compensaré, por supuesto. Estaré en esa casa de ahí, resguardada de este frío odioso. Si es que a bajas temperaturas no me puedo concentrar, sí, la del Veldum, es verdad. La casa del Veldum. Pues tenemos ahora mismo dos leyendas... O sea, tenemos dos misiones desbloqueadas, la de Calyrex y... la de los Regis, y ahora... También hemos dado... Jolines, se acaba de caer el móvil. Suerte que se ha caído en la alfombra. Pero bueno, creo que tenemos esto de las pistas de Pokémon. Bueno. Pues... Preferiría ahora mismo tener encima solamente lo de Calyrex. Prefiero hacerlo así, pero bueno. En fin. A medida que vaya avanzando con la serie, iré completando todas estas misiones que tengo que hacer en las nieves de la corona. Bueno, dicho esto, vamos a dejar aquí este episodio. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Un momento, que quiero corregir por voz un error que cometí antes de por fin dejar este episodio. Cuando Sonia empezó a hablar de un trío de Pokémon legendarios, yo por alguna razón pensé que iba a hablar de los pájaros legendarios. Pero cuando empezó a nombrar las especies o categorías a las que pertenecían, me parecía que no pegaban mucho. Igualmente yo no comenté nada en ese momento, pero luego de terminar la grabación, yo pensé en ir a buscarlas, pero antes de eso, en cuanto pensé en Tezona Cero y Prado, ya me di cuenta de qué trío legendario estaba hablando. Los espadachines místicos, Cobalion, Terrakion y Viridian, respectivamente las especies Tezona Cero, Gruta y Prado. Es que no sé por qué en ese momento no me di cuenta, no sé por qué estaba tan seguro de que hablaría de los pájaros legendarios. No lo sé, la verdad. No lo sé. Además, es que aquellas huellas no pegaban con los pájaros legendarios. Ni con sus formas de galar. Es que de verdad, no sé por qué no me di cuenta en este momento. Pero en fin, eso, que quería corregir hablando, aparte de poner un call-out, este error antes de por fin dejar este episodio. Y ahora sí que sí... Por fin vamos a despedirlo. Espero que este episodio os haya gustado y hasta la próxima. Y a ver si el próximo episodio no se alarga tanto.